Señor, abre mis labios y mi boca proclamará. Corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado.
cometida maldad te aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mirarme la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mi corazón duro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, abrázame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querría. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, he oído tu fama, me ha impresionado tu obra. En medio de los años realízala, en medio de los años manifiéstala, en el terremoto acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Santo del Monte Fará. Su resplandor eclipsa el cielo, la tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día, sus manos estrellan velando su poder. Sale a salvar a tu pueblo, a salvar a tu con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas, al oírlo se estremecieron mis labios. Pero con escalofrío por los huesos, vacilaban mis piernas al andar. Tranquilo espero el día de la angustia, que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas, y la
las viñas lo quieren, aunque no le olvida su aceituna y los campos no la cosechas. Aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor. Hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora por la sangre de Cristo estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. El Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí.
por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol de la sed de lo alto. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace. Adoremos a Cristo, que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de toda obra de muerte, y digámosle con fe: en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que, obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles a esa alianza. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que, colgado en la cruz, quisiste que de tu costado manara sangre y agua,
Purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo y derrama sobre él los dones de tu Espíritu para que crezca siempre en él el amor a la verdad y busque con firme propósito y con obras la perfecta unidad de los cristianos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, llena de dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Óyenos tú, abogada nuestra, vuelve a nosotros en esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Yo goza igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Como todos los días a estas horas, ofrecemos nuestra Santa Eucaristía por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. Oremos hoy
por las necesidades e intenciones de Berta Yanquirimachi de Ramírez y Abelardo Ramírez Udiel y familia, que le piden la intercesión a Santa María de Guadalupe por su salud. Y oremos por nuestros enfermos. También nos han pedido una oración por Domingo Cepeda, un hermano de uno de nuestros señores canónigos, que fue llamado a la casa del Padre. Que el Señor le dé el eterno descanso. Ahora nos preparamos, nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios dentro de este octavario de la unidad de los cristianos. Pidamos perdón si no hemos sabido ser fermentos de comunión, de unidad, aún nosotros dentro de nuestra misma iglesia. Desgraciadamente, nuestra iglesia, el cuerpo místico de Cristo está separado. Los cristianos nos hemos separado. Pidamos perdón por nuestros egoísmos, por nuestro orgullo, nuestra soberbia, que son lo que causan las divisiones, mis hermanos, no solo en la iglesia, también en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Vamos a pedirle perdón al Señor. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo y derrama sobre él los dones de tu Espíritu, para que crezca siempre en él el amor a la verdad y busque con firme propósito y con obras la perfecta unidad de los cristianos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda. Pero de hecho, Dios la encuentra imperfecta cuando, reprendiendo a los israelitas, les dice: «Se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, dice el Señor. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabar en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole: conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara antigua la primera
y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro,
después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, San Marcos Evangelista nos cuenta la elección de los 12 apóstoles, que a partir de ahora seguirán a Jesús y estarán con Él en todas partes. Recordemos, apóstol en griego significa enviado. Estos 12 van a convivir con Él y los enviará luego a predicar la buena noticia con poder para expulsar demonios, como lo ha hecho Jesús. O sea, van a compartir su misión mesiánica y serán la base de la comunidad eclesial para todos los siglos. Pero mis hermanos, tal vez algunos se pregunten, ¿por qué apóstoles en número de 12? ¿Por qué 12? Miren, el número es un signo. Jacob, llamado también Israel, tuvo 12 hijos. Israel tuvo 12 tribus. Y al elegir Jesús a 12 significa que la comunidad que funda es el nuevo pueblo con el que Dios establece una nueva alianza. Como lo hemos escuchado en la primera lectura de la Carta a los Hebreos, el Antiguo Testamento está contenido en el Nuevo y este excede al Antiguo. Pero Dios es el mismo. El Antiguo Testamento es promesa, el Nuevo es realidad. Y según la Carta a los Hebreos, Dios planificó en tiempo de Israel la salvación en la iglesia. Así es de que, mis queridos hermanos y hermanas, el número de 12 no es casual, no. Es evidente su simbolismo, que apunta a las 12 tribus de Israel. Y la iglesia va a ser desde ahora el nuevo Israel unificado en torno a Cristo Jesús. Los 12 son el símbolo y el inicio del pueblo de Dios renovado y definitivo. Jesús envía a los que ha llamado a seguirlo, que lo acompañen siempre y viven en comunión con Él. Él les da el poder de actuar como lo hace el mismo Jesús y en comunión con Él, ¿verdad? Echando espíritus malignos, curando a todos de sus enfermedades. La predicación del reino de Dios, mis hermanos, tiene que ir siempre acompañada de signos de liberación y de curación que muestran el amor salvífico de Dios actuando precisamente en la historia. Los envía a las ovejas descarriadas de Israel, siguiendo las promesas del Antiguo Testamento, aunque después de resucitado los enviará a todos los pueblos, vayan a todas las naciones y anuncien el Evangelio. Así que Jesús, mis hermanos, llamó a los que quiso. Miren, en el orden de la gracia hay una primera elección a un primer nivel que es general y consiste en la llamada de que Dios hace a todos a la fe, a la conversión, a aceptar a Cristo, a seguir el Evangelio, a formar parte de este nuevo pueblo santo de Dios desde nuestro bautismo. Nosotros fuimos llamados. El día de nuestro bautismo fuimos sumergidos en el misterio de Dios uno y trino. Claro que hay otras llamadas a un segundo nivel superior que consiste en la llamada a vivir ese evangelio en intensidad para anunciarlo luego a los que no lo conocen.
La misión se realiza en diversos grados y según diferentes carismas que el Espíritu distribuye como quiere y a quien quiere. Pero hermanos, todo es gracia de Dios. En el cuerpo de Cristo cada uno tiene función de un miembro, unos como profetas, otros como apóstoles, otros como doctores, otros como obradores de prodigios. Claro, nos lo dice Pablo en la carta a los Romanos. Todos somos iglesia, todos, porque todos somos miembros vivientes del cuerpo de Cristo. Pero unos son depositarios de la plenitud de poderes para llevar a efecto la obra que Jesús les ha encomendado. Este nuevo pueblo de Dios que formamos nosotros, mis hermanos, no es pues obra del azar, ni de invención humana, no. Es la obra de Dios que se expresa en un llamado. Una llamada significa que Dios se ha fijado en nosotros. Dios nos conoce y nos ama, no de forma general, mis hermanos, sino personalmente, individualmente. Somos sus hijos, tenemos nuestro propio nombre, como los apóstoles el día del bautismo, llegamos con un nombre bien definido. Él pues nos ha escogido, como en otro tiempo escogió al pueblo de Israel, como nos lo presenta sobre todo el libro del Éxodo. A nosotros que hemos visto lo que ha hecho en nuestra vida, que lo hemos escuchado y observamos las condiciones de la alianza, y por eso, mis hermanos, podemos comunicarlo, podemos llevarlo a los demás. Somos escogidos y preferidos, somos su posesión personal, aparte de todos los pueblos. Porque solo en Dios la elección de unos no implica el rechazo de otros, no. Toda la tierra es suya, toda la humanidad es amada por igual y sin embargo, hermanos, podemos decir que nosotros somos escogidos, somos preferidos del Señor. Miren cómo en Santa María de Guadalupe, desde 1531, Él nos eligió de una manera predilecta, especial. No ha hecho cosa igual con ninguna otra nación, como lo ha hecho con nosotros, mis hermanos. Cuando uno se siente así amado, no puede sino estallar de gritos de alegría y cánticos de fiesta. Estamos pues, hermanos, llamados a dar lo que nosotros mismos hemos recibido a manos llenas, a proclamar nuestro agradecimiento con las palabras del Salmo. El Señor es bueno, su misericordia es eterna. Solo cuando verdaderamente nos damos cuenta de cómo nos ha amado Dios, que nos ha hecho justos por la sangre de Jesucristo, como lo escuchamos en la primera lectura, solo cuando sentimos el amor inmenso de Dios, que es capaz de morir incluso por los pecadores, como frecuentemente nos lo dice Pablo en sus cartas, podremos empezar a intentar darle gracias. Entonces nos daremos cuenta de que estamos en deuda con Él y de que nuestra vida será una misión. La misión de intentar responder al amor que nos ha regalado y nos ha regalado abundantemente. Nosotros solemos decir popularmente, amor con amor se paga. Así es de que, hermanos, grabémonos bien en nuestro corazón. Toda elección por parte de Dios lleva en sí una misión. Somos escogidos para hacer algo, como los primeros apóstoles. Y esta misión nace del mismo corazón de Jesús, nace de la compasión que Él siente cuando ve a la humanidad como una multitud extenuada y abandonada, como ovejas sin pastor, sin nadie que les anuncie el amor que Dios les tiene. Él pues, mis amados hermanos, Él es el que nos envía, Él es el enviado del Padre y así Él envía a la iglesia. Hemos escuchado los nombres de los primeros 12 apóstoles, Simón, llamado Pedro y Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, Tadeo, Simón y Judas, el Iscariote, el que lo entregó.
Miren, mis hermanos, sobre el fundamento pues de estos apóstoles, Jesús levantará su iglesia y la enviará a cegar. La enviará a lanzar las redes mar adentro. Su iglesia es nuestra iglesia. Y todos nosotros, cada uno según su ministerio, según su carisma, somos enviados a evangelizar, somos enviados a testificar que Jesús es el único camino, verdad y vida. Cada uno desde su propio lugar, desde su propio trabajo, los catequistas como catequistas, los padres de familia como padres de familia, los sacerdotes como sacerdotes, todos, absolutamente todos estamos llamados y somos enviados a predicar, anunciando que el reino de Dios está cerca, es decir, a trabajar por este mundo más justo, más humano, más cordial, más fraternal, como Dios lo sueña, como nos lo pide la Morenita, construirle su casita sagrada, que es cada uno de nosotros abiertos al reino de Dios. Un mundo donde no haya sufrimiento estéril que paralice en la cama como una enfermedad, donde no haya nadie sin esperanza, muertos sin vida, muerto en la vida, mis hermanos. No, donde no haya nadie marginado y excluido como los leprosos, donde no haya guerras, egoísmos o maldad, violencia. Qué terrible que ha provocado masacres por distintos puntos del país, como últimamente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Que no haya corrupción e injusticias. Ánimo, mis hermanos, ánimo. El Señor nos envía. Santa María de Guadalupe va con nosotros y nos acompaña. Tenemos la maravillosa tarea, pues, de anunciar lo que vivimos. El amor que quita el miedo y que quita la angustia. El amor que cura, el amor que purifica, el amor que libera de todo mal. Que así sea, mis hermanos. Así sea. Hagamos ahora de pie todos nuestra oración universal. Y oremos al Señor Dios de todo consuelo y pidámosle que escuche las oraciones de sus hijos que sufren a causa de las divisiones de la iglesia. Y digámosle con fe, escucha Señor la oración de tus hijos, escucha Señor la oración de tus hijos. Por todos los católicos, para que el Señor conceda un verdadero espíritu de humildad, de manera que ofrezcamos a los demás cristianos nuestras propias comunidades como un hogar acogedor. Oremos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por los responsables de las distintas comunidades humanas, para que alejen de sus pueblos los odios y las discriminaciones de orden religioso, ideológico y político. Oremos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por los cristianos sometidos a la persecución o al desprecio en las naciones paganas, para que sus oraciones, sufrimientos y el aislamiento que viven lleguen hasta la presencia de Dios. Oremos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por nosotros, para que el Señor nos libere de juzgar o condenar a los hermanos de las demás confesiones cristianas y nos haga crecer en el amor de los unos a los otros. Oremos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por nuestros hermanos Berta de Ramírez, Abelardo Ramírez, Gudiel y familia, que piden a la Santísima Virgen por su salud. Oremos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tus hijos.
Por nuestros familiares, parientes, amigos, bienhechores, difuntos, especialmente por nuestro hermano Domingo Cepeda, para que el Señor les conceda el premio de la vida eterna. Oremos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Escucha, Padre, la oración unánime que te dirigen las comunidades cristianas y reúne a todos tus hijos en la unidad de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El sacrificio que te ofrecemos, Señor, nos purifique y también haga partícipes finalmente de los mismos sacramentos a todos a quienes nos une un mismo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En
verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todo a los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable, constructor de la Iglesia y autor de la unidad. Habita en tus hijos de adopción y colma y gobierna toda la Iglesia. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En especial te pedimos por don Domingo Cepeda,
por todas las personas que fueron masacradas en Monterrey y en distintos lugares de nuestra patria. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios. Su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzi, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, oremos, llenos de fe y esperanza con la oración que el mismo Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, dense fraternalmente la paz. La paz sea contigo, Enrique. La paz sea contigo, Moisés. Dios te bendiga. Luisita, Dios te bendiga. La paz sea contigo, que yo la conozco. Gracias. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Hermanos, este es Jesús que nos llama por nuestro nombre a dar testimonio del reino. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Alimentados con el sacramento de tu Hijo, te pedimos, Señor, que renueves en tu Iglesia la gracia de santificar, que le has concedido, y que todos los que se glorían del nombre cristiano merezcan servirte en la unidad de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición hago la intención de bendecir a todos los hermanos ancianos y enfermos que con tanto trabajo han venido a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Bendigo a sus niños, particularmente los que quieren presentarle a la Virgen de Guadalupe. Bendigo sus imágenes, sus objetos de verdadera devoción. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que Santa María de Guadalupe los tenga siempre en su corazón inmaculado de madre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor siempre sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día todos.